Qué maldita necesidad por parte de Cruz Azul, por parte de la máquina cementera, de complicarse los partidos, tanto en la ida en la cual experimentó al iniciar con una línea de 5, que lo hacía usualmente en la fase regular a partir del minuto 65 o 70 para cerrar los compromisos, como ahora, no Rivero de inicio, Aldrete sí de inicio, no Vaca de inicio, entre otras tantas cosas. A pesar del maldito sufrimiento que Cruz Azul le propina a sus aficionados, están en las semifinales del torneo Guardianes 2021. Señores, buenas noches. A ver, Chelis, ¿por qué esta maldita necesidad, este sufrimiento de la máquina de complicarse tanto los partidos? Iba ganando 1-0 y después viene el empate de Toluca y a sufrir y a sufrir y a sufrir y a sufrir hasta que se marca ese penal que no sé si para ti debió marcarse. Buenas noches, Álvaro, y buenas noches, compañeros. Sí, era una losa muy pesada y se les veía totalmente desencajados. Te oí fuera de cámaras que Toluca dejó de atacar esos minutos. Pero es que esos minutos es cuando más sufría Cruz Azul y Toluca jugó con ese sufrimiento que bien dices tú. La jugada es muy polémica para mí por el tranco largo de Romo, que es de piernas largas, lo trompica el chaparrito Gallo Vázquez. Sí, lo trompica por el tranco. Cuéntame. No es un tranco continuo, es largo y al ser largo se trompica más fácilmente, pierde el equilibrio más fácilmente. Para mí sí hay penal, pero es que si no llega ese penal, era el tono más alto del sufrimiento que tenían. Todos estaban desencajados. Esa era una realidad del partido que estaban jugando. Y en ese desencajamiento viene esta jugada fortuita, totalmente fortuita, porque no hay un plano, nada. Una buena jugada fortuita y de ahí en adelante se le viene otro partido a Cruz Azul. Sí, qué necesidad. A ver, Jorge Pietrasanta, lo primero que te pregunto, ¿para ti debió marcarse penal o no? Es un penal clarísimo. Okay. Para mí sí, es okay. Un penal clarísimo. Ya escucharé a Felipe, pero para mí es muy claro. Ahora, lo segundo que te pregunto, independientemente de que la máquina clasificó, porque bueno, está clasificado que para los objetivos personales de la máquina o institucionales era lo importante, pero ¿quién es el responsable de esta maldita necesidad del sufrimiento? ¿Fue Reynoso? ¿Fueron los jugadores? ¿Fue Aldrete? ¿Quién es el responsable de esta maldita, de este maldito sufrimiento? Yo veía a los aficionados celestes en cámara, pobrecitos, mis ex hermanos celestes, estaban pálidos. Pietra, ¿quién para ti es el culpable de este sufrimiento? Ahora sí saludo a Chelis, a Jared y a ti, Alvarito. Juan Reynoso por la ida, sobre todo. Yo en la vuelta vi a un Cruz Azul llegando desde el principio, buscando, proponiendo el partido. García teniendo grandes atajadas, sobre todo en la primera parte. Y luego empieza a venir la desesperación, porque Angulo tiene arrancando el segundo tiempo su oportunidad nuevamente. Y Toluca comienza a manejar momentos de partido. Sambuesa, que había hecho una gran jugada para el primer gol, se empieza a adueñar de momentos de juego, y ahí es en donde dices, esos minutos en donde Cruz Azul ya no sabe qué está pasando. Pero qué necesidad, estoy de acuerdo contigo, de desperdiciar los primeros 90 minutos, Juan Reynoso. Por eso lo pongo de principal responsable de este sufrimiento en el partido de hoy en el Estadio Azteca, porque Toluca sabe perfectamente cuáles son los tiempos, los momentos y los pensamientos del rival cuando tiene jugadores tan experimentados. Desde la ida desaprovecharon todo ese tiempo que para la vuelta creo no debieron haber sufrido tanto, pero al final ahí están, ¿no? Sí, en el caso de Toluca hubo un lapso del 53 al 70 que estaban pase y pase. Me recordé el tiquitaca de Enrique Mesa, que ya existía antes del de Guardiola, por supuesto, con nuestra tropicalización propia, pero tampoco tenían mayor intención de hacer daño, era tocar y tocar y tocar. A ver, Jared Borghetti, vamos con las acciones del partido. Hoy lo gana Cruz Azul, ¿por qué? ¿Por Reynoso? ¿Por los jugadores? ¿Por el arbitraje? ¿Por un error de Toluca? ¿Por falta de que Toluca fuera a irse todavía, tratara de sentenciar? ¿Por qué lo gana Cruz Azul? Alvarito, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. Un fuerte abrazo a la distancia.
Lo gana porque el partido lo supo trabajar bien, los tiempos fueron importantes, el gol tempranero creo que eso ayuda mucho a que Cruz Azul no se desespere y no vaya cayendo en errores que después le puedan complicar mucho más el partido, aunque le anotan también un gol rápidamente, entiende que le hacía falta uno y que le quedaba muchísimo tiempo para poder marcarlo. Entiendo que para que pueda haber ganadores y pueda haber perdedores, alguien se tiene que equivocar. Y en el caso de ganar, creo que Cruz Azul hizo lo que tenía que hacer. Reynoso manda a la cancha lo que tenía que mandar. Los jugadores... ¿Sí era lo que tenía que mandar para ti? Ganó el partido. Ok, bueno, con mucho sufrimiento, con mucho sufrimiento. Claro, sí, pero de arranque. Fue diferente a lo que había hecho durante el torneo, pero... También hay que darle su crédito. Entiendo que hay veces que no nos gustan las cosas como las dirigen o cómo las manejan un técnico. Pero yo creo que si esto es lo que mandó, es lo que él sentía que era lo mejor que podía mandar. Igual, para este encuentro que era diferente a como lo había planeado en el partido anterior. El partido anterior, es cierto, para nosotros que estamos de fuera, lo planea mal. Porque juega diferente y con diferentes hombres a lo que siempre estaba acostumbrado o nos había acostumbrado. Él, en su idea, en su cabeza, tenía un panorama de lo que iba a suceder. No fue así. Se equivocó. Y me imagino que tiene que ser él el primero que lo tiene que aceptar. Pero, hoy, si no es por el penal, no se abre esto. Hoy, si no es por el penal, era una... Porque también el rival cuenta. Porque, está bien. Porque Toluca creo que jugó dos muy buenos partidos. Bueno, tres. El que le gana a León... Y estos dos que juega contra Cruz Azul. Fue un rival muy, pero muy incómodo para estos dos equipos que fueron más regulares, mucho más que ellos, durante el torneo. Pero que nos deja claro que este equipo de Toluca, si sigue de esta manera, el siguiente torneo puede obtener buenas cosas. Si mejora mucho en la parte defensiva.